Sicarios en moto vieron frustrada su intención de asesinar ayer al empresario al que Néstor Humberto Martínez acusó sin ninguna prueba de lavar dinero de las FARC. Él logró demostrar su inocencia en los estrados, pero aún hay quienes quieren silenciarlo. Víctor Ballestas. Mónica, él considera que aunque ya no es fiscal, él sigue organizando acciones para torpedear el proceso de paz y piensa que el atentado de ayer es una derivación de los señalamientos que Martínez Neira inventó siendo fiscal general. Mauricio Parra, el empresario al que la fiscalía señaló como el principal testaferro de las FARC, ex socio del asesinado fundador de Surtifruber, sufrió ayer viernes un atentado en Bogotá. Mauricio Parra no es guerrillero. Noticias 1 tuvo acceso a las cámaras de seguridad del exclusivo sector donde ocurrieron los hechos, mientras la camioneta blindada color gris se movilizaba en sentido occidente-oriente por la calle 94 hacia las 7 y 13 minutos de la mañana, era perseguida por dos hombres en moto. El parrillero, al llegar a la carrera 12, disparó en varias oportunidades contra el vehículo. Sentimos unos impactos, los escoltas hacen una maniobra ahí, pues nos siguen disparando y ya ahí me dieron instrucción de botarme al piso ahí. Días atrás, a través de mensajes de WhatsApp, los delincuentes ya le habían hecho saber que lo estaban siguiendo. Le enviaron esta fotografía de la camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección en la que se moviliza. Hace 8 días precisamente me enviaron que toda fiesta tiene su día y estamos ahí atentos. Nos da pena con la doña del negocio. Pero ahí estamos. En este documento conocido por este noticiero, Parra no solo narró a las autoridades lo ocurrido, también señaló que desde que obtuvo su libertad en diciembre de 2021 está siendo hostigado y que todo estaría relacionado, según él. Este es el mismo montaje de Néstor Humberto Martínez en su época de fiscal. Él sigue vigente, creo yo, en el entorno instrumentalizando gente para atacar el proceso de paz. Su abogado, el penalista pues Alejandro Carranza, cree que los ataques han sido sistemáticos y que él mismo ha sido víctima de hostigamientos sin que las investigaciones avancen. Pero el fiscal Barbosa más me demoró yo en denunciar que él en mandar a archivar, y por eso es que tenemos que hacer público esto y decirles que no nos vamos a rendir, que no les tememos y que seguiremos denunciando y dejándolos en evidencia. Las autoridades le siguen la pista a al menos 4 hombres que habrían participado en este atentado.